Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Montserrat Escudero y vengo en representación de la Asociación Civil La Casa del Encuentro y a reemplazar a Ada Rico, que hoy no pudo estar presente. La Casa del Encuentro es una organización de la sociedad civil que fue fundada en el año 2003 y donde trabajamos contra toda forma de violencia de género. Tenemos una sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde el año 2010 creamos un centro de asistencia compuesto por 50 profesionales voluntarias que acompañan de forma totalmente gratuita a mujeres y familias de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias del país, a que nos contacten buscando asesoramiento y contención. En el año 2008 comenzamos a preguntarnos si no existen estadísticas de violencia de género en Argentina, de qué manera se diseñan las políticas públicas, cómo se informa a los organismos internacionales sobre la situación de violencia de género en nuestro país. Entonces, con las compañeras de la Casa del Encuentro, comenzamos a monitorear los femicidios que se publicaban en los medios de comunicación como única herramienta que contamos desde la sociedad civil. Así es como en noviembre del 2008 presentamos un informe que nombraba a las víctimas, porque lo que no se nombra no existe y había que nombrarlas y exigir justicia por ellas. Un año después, en el año 2009, creamos el primer observatorio de femicidios en la Argentina que lleva el nombre de una víctima de femicidios, Adriana Maricel Zambrano, como un homenaje a todas las mujeres a quienes les arrebataron la vida y a todas las familias que reclaman justicia por ellas. El observatorio se pensó como un instrumento que no solo recopilara estadísticas, sino como un aporte que la sociedad civil realiza para un cambio cultural que dimensione los efectos del patriarcado. Desde el observatorio realizamos la publicación de dos libros que contaron con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el Centro de Información de las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay, ONU Mujeres, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Fundación Avon para la Mujer. Y la página web en la que pueden descargar ambos libros, ambas publicaciones, es www.porellaslibros.com. Actualmente nos encontramos desarrollando un tercer libro sobre abordaje y prevención de la violencia de género para seguir trabajando la temática de los femicidios. En cuanto a la ley Brisa, de nuestro trabajo con el observatorio nos dimos cuenta de otras necesidades que eran imprescindibles en este momento. Ver de qué manera el Estado acompañaba la subsistencia de las niñas y niños que se quedaron sin su madre a causa de la violencia sexista. Así es como comenzamos a elaborar un proyecto de ley que acompañara a las víctimas colaterales de un femicidio que quedaban en total desamparo. ¿En qué consistía? En el derecho a percibir una suma mensual equivalente a una jubilación mínima, vital y móvil y a tener una cobertura de salud y un acompañamiento psicosocial. En el año 2017, la Ley de Reparación Económica para niñas, niños, adolescentes, víctimas colaterales de femicidio fue sancionada por unanimidad en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa fue un trabajo conjunto entre la Casa del Encuentro y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sirvió como impulso para exigir que se convirtiera en ley a nivel nacional. Y en el 2018, nuevamente por unanimidad, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes, conocida como RENIA. Esta ley, que nosotros llamamos Ley Brisa, porque Brisa es la hija menor de Dayana Barrionuevo, una mujer que fue asesinada en el año 2014 por su pareja y padre de sus dos hijos menores y de su hija Brisa. Reciben este acompañamiento de una suma mensual equivalente a una jubilación mínima, vital y móvil y a tener una cobertura de salud. Y según la información oficial, desde su reglamentación hasta la actualidad, 1.325 fueron asignadas en todo el país, de las cuales 1.102 están vigentes y 223 no vigentes por haber alcanzado los 21 años de edad. También, y en términos de reparación integral, la Casa del Encuentro en el año 2015 presentó un proyecto de ley de privación de responsabilidad parental que implica la suspensión de la responsabilidad parental a partir del procesamiento del progenitor imputado por delito de femicidio. El objetivo es brindar protección a niñas, niños y adolescentes que son víctimas colaterales de femicidio, de femicidio de su madre.
Una vez que la condena se encuentre firme, se aplica la privación de la responsabilidad parental. Este proyecto se convirtió en ley en el año 2018. Estas iniciativas que se impulsaron hoy desde la sociedad civil son leyes que brindan protección a mujeres y a sus hijas e hijos, porque el Estado debe garantizar que las víctimas colaterales del femicidio logren una vida libre de violencia. Y para finalizar, celebramos que la Corte tenga un observatorio que publique estadísticas oficiales, pero que es necesario trabajar fuertemente en la capacidad del Poder Judicial, incluidos jueces y juezas, para una correcta carátula de los casos de las mujeres y mujeres trans asesinadas. Esta será la única manera de tener una realidad plasmada en estadísticas que surjan del Estado y con el objetivo de que las políticas públicas se implementen teniendo en cuenta cada una de las realidades de nuestro país para la erradicación de la violencia y de sus efectos en toda la sociedad. Muchas gracias.